Muy buena gente, ¿cómo anda? Hoy les traigo algo simple. Un amigo se compró una cámara analógica y se encontró con que no sabe cómo poner un rollo. Entonces les voy a explicar cómo poner un rollo. Antes era muy común que las cámaras de foto vengan con rollo. Entonces lo que voy a explicarles es un poquito de los rollos. ¿Cómo colocarlo en una máquina? Y si hay alguna diferencia entre máquinas, que valga la pena saber. Lo más importante es poder trabajar cómodos cuando vamos a cargar el rollo en la máquina. Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de olvidarnos es avisarle a la máquina qué rollo es el que vamos a poner. Puede ser de 100, que en este caso no es ISO como las máquinas digitales, sino se expresa en ASA. Las máquinas de antes está en ASA, entonces esto está en 100, esto está en 100 porque yo ya lo había corrido y acá podemos ver que el rollo es de 100, es de 36 exposiciones y el ASA es de 100. Hay de 400, de 800 y antes había más. Yo la verdad que no lo pude conseguir y este rollo me lo habían regalado, así que no les sabría decir si hay más o menos. Acá pueden ver acá pueden ver que el rollo es color. Entonces sabemos que es color y es de 100. Si tenemos el cartón, lo que podemos hacer es colocarlo en este pedacito. En esta máquina, en la Canon A1, viene para poder colocar en este cuadradito el cartoncito del rollo de fotos. En algunas máquinas viene, en otras no. Entonces, acá siempre de este costado es donde uno carga la máquina y acá donde uno dispara. Y en este costado siempre va a estar donde sujetamos lo que es el rollo de fotos. El mecanismo en todas las máquinas es siempre igual. Va a tener una perillita donde podemos tirar para arriba y al mismo tiempo va a destrabar lo que es la tapa. Como pueden ver, en esta máquina es de esta manera. Y en esta, que es una máquina más vieja, que está rota, muchas veces el enganche o la soltura de la traba viene acá. En este caso viene con, acá donde dice open, uno lo puede abrir. Pero esto siempre es igual, sacarlo para que el rollo pueda entrar. Tanto sea en este mecanismo como en la máquina donde lo vamos a colocar. En este caso, la máquina esta, y ya que acá es donde voy a poner el rollo, les voy a explicar con esta máquina. Una vez que nosotros subimos, va a destrabar la parte de atrás. Ahí destrabó la parte de atrás. Podemos abrirla, lo abrimos y esto que es la funda lo vamos a sacar para poder trabajar mucho mejor. Entonces, una vez que esto lo tiramos para arriba, vamos a abrirlo y ahí tenemos todo el compartimiento. Por acá es donde nosotros disparamos, lo podemos ver, donde está la cortina, donde nosotros disparamos y la imagen sale. Entonces, el rollo no es muy complicado ponerlo. Esto tiene que estar arriba para que el rollo pueda entrar completamente una vez que ponemos esto acá aseguramos que esté lo cerramos vemos que quede bien y tiramos un poco no tiramos mucho para no velar no tiramos mucho para no velar todo el negativo y en este compartimiento vemos siempre por dónde se engancha como pueden ver acá tiene unas ranuritas y acá tiene para poder colocar esto. Entonces, si nosotros abrimos un poco, colocamos un centímetro, no hace falta mucho, adentro de eso y disparamos las veces que necesitamos. Yo creo que con una vez está perfecto. Disparamos una vez, muchas veces podemos tirar el rollo bien para atrás para que esto quede tenso. Cerramos. Esta imagen no sirve porque ya está velada. Este disparo no. Podemos hacerlo ahí. Y una vez que nosotros disparamos, ya la máquina se encuentra para poder hacer todas las exposiciones que querramos hacer. Entonces, ahora ya la máquina está en uso. Y ahora volvemos a armarlo todo como estaba antes. Entonces, colocamos. Nuestro visor que va con un poco de presión. Esto es para poder ver y que no haga sombra y tiene que estar bien puesto. Y también yo le pongo la correa porque es algo que a mí me da más seguridad. Y ahora ya está lista para hacer fotos. Así que siempre tienen que estar seguras en nuestro cuello o tenerlas y agarrarlas bien para que las cámaras no se rompan. A pesar de que estas son mucho más fuertes que las nuevas. Igual hay que cuidarlas mucho cuando hay que sacarlas, entonces siempre pónganle una correa y ahora a disfrutarla. Cualquier cosa que necesiten de la máquina o si tienen y la quieren usar o quieren saber cómo se usa, simplemente avísenme, pónganme en los comentarios y haré el video. Desde ya, muchas gracias y espero que se suscriban.